Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a Klaus y sus bordados de listón, este canal donde pues realmente ha sido lo que hasta ahorita es por todos ustedes, por la participación de todos ustedes, porque siempre están presentes y pues muchísimas gracias. Y pues bueno, hoy les voy a enseñar a hacer una puntada espectacular. Esta puntada se llama puntada de elote, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí va formando como si fuera un elotito. Como ustedes van viendo aquí, este es diferente a esta porque esta voy inclinando lo que es el rabito o el tronquito, ¿sí? Y lo vamos haciendo en zigzag, pero a fin de cuentas es la misma puntada de elote. Aquí la vamos a hacer ya dando un giro para que vean que no nada más se puede hacer así solamente recta, sino también aquí dándole forma a su enramada, y empezar a poner hojitas, florecitas, lo que ustedes gusten. Ya lo sea que lo hagan así recto o que lo hagan así, dándole la forma. Y pues vamos a comenzar. Yo aquí con esto, yo lo hice con hilo metálico, ¿sí? Y este lo vamos a hacer, la que les voy a enseñar ahorita lo vamos a hacer con este hilo. Este hilo también quedan los bordados muy bonitos. Vamos a ocupar nuestra aguja de canevá, aguja de zapatero, nuestra aguja gruesa, ¿verdad? No sé cómo se les llama en algunos lugares, pero pues bien, vamos a ocupar con una hebra nada más. Y pues bien, nada más para más o menos enseñarle, esta es la rosa quemada, que aquí abajito en la cajita de descripción encuentran el enlace para que puedan ir ustedes directamente a ver cómo se realiza esta rosa. Esto es nada más para que ustedes vean cómo se ve. O cómo se alcanza a ver un bordado, ¿sí? Ya con la flor, que totalmente se ve diferente. Pero bueno, vamos a pasarla de este lado para poder empezar. Siempre, ya que están sus bordados, siempre esta puntada se va a empezar de afuera hacia adentro, hacia donde está la flor, ¿sí? Para empezar a bordar. Vamos a comenzar. Y pues vamos a voltear aquí. Vamos a meter nuestra aguja y vamos a jalar. Vamos a meterle enseguidita, aquí atrasito, luego, vamos a meterle y vamos a hacer una puntada como que, pues que será como de un centímetro más o menos, no la hagamos corta, y pues vamos a hacer como la puntada de hojita, si algunos ya han visto mi tutorial, la puntada de hojita es de esta forma, pero aquí vamos a hacer algo diferente. Vamos a sacar un poquito, aquí como un poquito más arriba de la mitad. Vamos a agarrar como la cuarta parte, pero vamos a hacerla hacia afuera un poquito. Vamos a meter nuestra aguja, el hilo tiene que quedar del lado izquierdo, ¿sí? Pero ahora vamos a meter al revés, vamos a meter de derecha y a darle un abrazo a nuestra aguja. Vamos a jalar. Esto es para que quede aquí una especie de nudito. Bueno, entonces ahora del lado izquierdo, más o menos a la misma distancia, igual separado, y ahora nuestro hilo nos va a quedar del lado derecho, pero vamos a meterla, ahora nos toca del lado izquierdo, entonces del lado izquierdo vamos a abrazar nuestra aguja y vamos a jalar. Ahí está nuestro primer elotito. Vamos a hacer un espacio más o menos igual como de un centímetro para que no nos quede muy separadas, y vamos a sacar del lado izquierdo o del lado derecho. Del lado que gusten empezar, ¿eh? Ya también ahí es como se acomoden. Y vamos a hacer lo mismo. Y así nos vamos a ir por todo. Por toda la línea. ¿Sí? Acuérdense, la primera nada más es así. Es pasar como si fuéramos a hacer una cadeneta o la puntada de hojita. A mí me gusta siempre empezar de un mismo lado para no desubicarme. Voy a dejar un espacio. Meto. Saco enseguidita, ¿sí? Pero ahora como es del lado derecho, voy a hacer mi hilo del lado derecho y voy a abrazar mi aguja, la jalo y ya queda un nudito. Ahora va a ser del lado izquierdo, vamos a más o menos a la misma distancia del otro, tantito separado igual, y vamos a meter y enseguidita lo sacamos la aguja. Pero ahora, como es del lado izquierdo, vamos a envolver del lado izquierdo nuestra aguja para que nos quede aquí el nudito. ¿Sí? Y aquí vamos acomodando
Y aquí ya nos queda el otro lotito. Volvemos a sacar aquí. Para hacer esta que es este, que va así inclinados los tronquitos o en zigzag, en lugar de meter recto, vamos a inclinarlo de este lado y de acá sacamos la puntada. Y luego que lo queremos hacer el otro lado, pues en lugar de meterlo aquí, lo vamos a meter del lado izquierdo y así vamos haciendo la puntada de zigzag. Entonces vamos a meterlo aquí, más o menos un centímetro. ¿Sí? Y ahora del otro lado vamos a sacar y volvemos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Metemos aquí nuestra aguja, la sacamos aquí donde quedó este rabito, ¿sí? Y vamos a hacer nada más lo que es la especie de cadeneta, ¿sí? Lo importante ya es aquí, yo empiezo del lado derecho, meto, saco mi aguja y del mismo lado derecho voy a envolver o abrazar mi aguja. Ya la saco, sostengo con mi dedo para que no se afloje la puntada y no quede floja ni tampoco quede muy apretada. Y ahora del otro lado aquí vamos a meter, más o menos que quede a la misma distancia, sacamos enseguidita y envolvemos de izquierda a derecha. Y así nos vamos a ir, ya si ustedes se fijan, y ahorita ya terminada vamos a ver cómo queda realmente. Bien, aquí como vemos ya la tenemos terminada y aquí, bueno, le hacemos un, ya cerramos, metemos nuestra aguja y ya en la parte de atrás pues ya le vamos cosiendo. Aquí ya puse la rosa quemada y como ustedes pueden ver de las dos maneras que ustedes pongan esta puntada, ya sea recta, así en zigzag, esto de zigzag, acuérdense que cuando van haciendo aquí el rabito, es cuando lo pueden poner de un lado hacia el otro, nada más guiándolo así en zigzag. Y pues bien, si ustedes también se fijan, la diferencia de los hilos es de que este hilo es un poquito más delgado, es también un poquito más resistente, y pues como ustedes pueden ver, se ve totalmente diferente. Aquí se ve un poquito más finito porque es más delgado, ¿sí? Pero aún así se ve espectacular con cualquiera de las tres. Y pues bien, yo te pido que me regales un dedito arriba para que podamos aquí también pues animarnos todavía un poquito más para seguir adelante con los tutoriales. Muchísimas gracias a todos porque siempre están presentes y pues eso me hace bastante feliz. Y pues bien, trato de hacer luego los videos muy pequeños, pero luego no puedo porque a mí me gusta enseñarles un paso a paso un poquito más detallado para que ustedes puedan también pues entenderle y yo darme explicar. Y pues bien, me encantó esta puntada, se ve espectacular, totalmente también diferente a todas las otras que hemos enseñado aquí. Y pues bien, aquí abajito pueden encontrar el enlace para mi grupo de Facebook, Claus y sus bordados de listón, y para la página también. Y pues bueno, nos vemos en una próxima. Realmente yo feliz de poderles enseñar estas bellezas, ¿sí? Y como siempre, recordándoles que les quiero mucho tote y pues nos vemos en una próxima. Bendiciones. Bye.